Gente, vamos con la última hora del Barcelona y vamos con buenas noticias para el Barça y también de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que Sergi Roberto llegaría a tope después del parón de selecciones, a pesar de que varios efectivos de la plantilla ya se han marchado con sus equipos nacionales para sus compromisos por la clasificación a la Copa del Mundo. Ronald Koeman ha convocado una sesión de entrenamiento con el resto de los jugadores. Entre ellos se encuentra Sergi Roberto, que se une a Ronald Araujo entre los posibles jugadores disponibles. El centrocampista podría ingresar a la convocatoria del duelo ante el Valladolid, pautado para el 5 de abril en el Camp Nou, tras dos meses sin estar al 100% a causa de la rotura en el recto femoral del muslo derecho que sufrió en la visita del Barça al Atlético de Madrid. Posteriormente volvió al campo el 3 de febrero por el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Granada, donde volvió a salir por la misma afección que presentó en el encuentro contra los colchoneros en el Wanda Metropolitano. Finalmente se espera que regrese el lunes de Pascua totalmente recuperado. A pesar de contar con otra pieza importante a su disposición, el entrenador neerlandés deberá tomar una decisión para ocupar la banda derecha, que también suele ocupar Serginho Dest. De esta manera, la lista de lesionados quedaría solo con cuatro nombres: Gerard Piqué, Ansu Fati, Philippe Coutinho y Neto Murara. No obstante, ante la ausencia de varios jugadores, Koeman podrá volver a echar mano de algún integrante de la cantera, como ya hizo en su momento con Ilaiz Moriba y Arnau Tenas. Entre ellos estarían Gustavo Maya, Mateus Pereira e Igor del Barça B, o Zacarías y José Marsat del filial juvenil A. Por tanto, vamos a ver si vuelve ya sin recaídas Sergi Roberto. Vamos ahora a hablar de lo que le pidió Koeman a Joan Laporta. Como se pudo conocer ayer, Koeman y Joan Laporta tuvieron una reunión en las oficinas del Camp Nou, donde trazaron las líneas a seguir de cara a la próxima temporada. El nuevo presidente del Barcelona le confirmó al técnico que seguiría la próxima temporada, cumpliendo así en su totalidad los dos años de contrato que firmó con Bartomeu. Hablando de fichajes, el holandés le dejó varias peticiones, y es que le ha pedido a Laporta tener influencia en las futuras compras, al contrario de lo que pasó en verano con Bartomeu, donde ninguna de sus peticiones fueron escuchadas y donde se encontró con varios fichajes ya hechos. En los casos de Pedri, Trincao y Pjanic, Koeman quiere que de cara a la próxima temporada solo se fiche lo que él pida y que no haya incorporaciones del tipo de Mateus o Pjanic impuestas por la dirección deportiva para evitar jugadores que no cuenten para él, gastos innecesarios y fichas ocupadas de forma inútil. Laporta le consultó a Koeman sobre qué jugadores creía él que debían seguir en la plantilla, contando con su confianza para ser importantes en el equipo la próxima temporada. El holandés pidió que ejecutara la opción de renovación de Mingueza, que expira antes del 1 de junio, y que también cuente con Ilaix. El caso de Moriba es especial, porque acaba contrato en 2022, pero tiene a varios equipos importantes detrás. También le comentó que cuenta con Dembélé, mucho más comprometido y profesional respecto a años anteriores. De esta forma, Laporta tendrá que negociar con el francés una renovación que no será sencilla, puesto que su sueldo ya es uno de los más altos de la plantilla, y por la juventud y proyección quizá Ousmane y su agente pida incluso un aumento de sueldo. Por supuesto, Koeman quiere que siga Messi, por lo que le hizo ver a Laporta que sería esencial que el argentino continuara el año que viene. El presidente le hizo ver que hará todo lo posible para retenerlo, pero será bastante complicado. Eric García está totalmente atado y solo queda esperar al momento adecuado para anunciarlo. Con el fichaje del central, Koeman ha pedido refuerzos en el lateral izquierdo, un mediocentro físico y un delantero.
Para el lateral, Laporta le ha hecho ver que tendría que ser alguien a coste cero o por el mismo precio que saquen por Junior Firpo, al que se le buscará equipo. Si no se pudiera gastar nada, Koeman no vería con malos ojos la opción de subir del filial a Alejandro Valde, pero cree que necesitan a alguien con más experiencia en ese puesto. De los mediocentros, Koeman recordó a Laporta el nombre de Wijnaldum. El entrenador le conoce muy bien y está totalmente convencido de que sería una pieza clave en el equipo, y así se lo hizo saber a Joan. No cree que el fichaje del jugador de Liverpool, que queda libre en verano, tape la proyección de Likes, ya que a este lo ve más de 6 o 8 y no tanto como suplente de Busquets. Ese es el único nombre que maneja el Barcelona actualmente para ese puesto. Donde sí hay más dudas es en la delantera. Koeman quiere un 9 sí o sí. Después de no habérselo traído el verano pasado, considera esencial traer a un killer arriba, alguien rápido que marque defensa y con gran disparo. El técnico holandés deslizó el nombre de su favorito, Memphis Depay. El delantero del Lyon también acaba contrato y es una gran oportunidad de mercado. El nombre de Erling Haaland, según se ha podido saber, no se contempló seriamente en la reunión ante la imposibilidad actual de acometer un fichaje así. Laporta comentó que deberían recibir muchísimo dinero en ventas para poder ofrecerle algo serio al noruego, pero el mayor esfuerzo económico, comentó Joan, se dirigiría para renovar a Messi, por lo que todo depende de lo que decida el argentino. La opción de Sergio Agüero también está encima de la mesa, pero Koeman prefiere a Depay, 5 años y medio más joven que el argentino. Por tanto, esto es lo que dio de sí la reunión entre Koeman y Joan Laporta en el Camp Nou. Vamos ahora con esta gran noticia, y es que el Barcelona ha sido elegido mejor equipo de la década por encima del Real Madrid. En una década en la que el Madrid ha sido el gran dominador en la Champions, el Barça ha sido designado el mejor club del mundo en este periodo de tiempo entre 2011 y 2020. La IFFHS ha elegido al conjunto azulgrana como el mejor del mundo en la última década. Para ello ha contabilizado los resultados obtenidos tanto en las competiciones nacionales como internacionales. El Barcelona en los últimos 10 años ha conseguido un total de 2.877 puntos por encima de los 2.782 del Real Madrid, segundo clasificado, y los 2.594.5 del Bayern de Múnich, tercero. El palmarés culé en el mismo tiempo lo componen 21 títulos, 6 ligas, 5 Copas del Rey, 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 4 Supercopas de España. Además, en la última década, el Barça ha sido designado mejor club del mundo en 3 años diferentes, en 2011, 2012 y 2015, además de haber ganado también la distinción de la década anterior. A Barcelona, Real Madrid y Bayern de Múnich lo acompañan en el top 10 otros 7 equipos de la UEFA: París Saint-Germain, Atlético de Madrid, Juventus, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Arsenal, que completan las primeras posiciones. Para encontrar un equipo no europeo en la clasificación hay que bajar hasta el puesto número 14, donde aparece Gremio. 2 más abajo se encuentra Atlético Nacional, mientras que River supera a Boca por solo 41.5 puntos. Por tanto, chicos, esta ha sido la designación de la IFFHS. El Barcelona ha elegido mejor equipo de la década. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que aunque la tarea de convencer a Messi que se quede en el Barcelona es una tarea complicada para Laporta, el dirigente ya ha dado el primer paso. Según ha contado Catalunya Radio, el mandatario aprovechó el último viaje liguero del equipo para fomentar un encuentro con el futbolista e ir tendiendo los primeros puentes. El resultado de esta breve reunión resultó muy positivo. El entorno de Joan Laporta desprende optimismo después de los primeros contactos entre Messi y el presidente durante el viaje a Donostia. Hay buena sintonía entre las dos partes, así aseguró el periodista Ramón Salmurri. A día de hoy el Barça tiene más o menos asumido que para garantizar la permanencia de la pulga tendrá que encontrar la forma de encajar su sueldo en unas cuentas cada vez más exigidas y conformar un proyecto deportivo con capacidad para pelear por todos los títulos en juego. Y es que aquí podéis ver el tuit de Tot Costa, el programa de Catalunya Radio, donde dice claramente que se desprende optimismo desde el entorno de Laporta por la continuidad de Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!